hoy nos toca ver la tercera y última rama de la dinastía de los Valois, que es la rama, podríamos decir, de los Valois-Angoulême, cuyo primer y máximo representante es nada menos que Francisco I, un rey que los franceses consideran ciertamente como uno de sus reyes más importantes de todos los tiempos. Porque Francisco I va a ser el rey que va a introducir a Francia por la Puerta Grande en el Renacimiento. Francia va a ser la segunda nación de Europa que va a entrar en el Renacimiento luego de Italia, obviamente, y que de hecho, durante el reinado de Francisco I, va a ganar el lugar de primera potencia cultural de Europa, que va a mantener probablemente durante los próximos 400 años. Tal va a ser la influencia de Francia en el plano cultural a partir de Francisco I. Con lo cual, más allá de altibajos en lo militar y político que va a tener su reinado, estamos indudablemente ante un monarca muy importante. Bueno, Francisco nació en el castillo de Cognac, que era el castillo de los condes de Angoulême, en el Angoumois, obviamente. Y de hecho, él nació en 1494, y 2 años después, al quedar huérfano de padre, Francisco va a heredar el título de conde de Angoulême. Y con 4 años va a ser llamado a la corte de Luis XII de Francia, porque este pequeño condecito de Angoulême era nada menos que su pariente más cercano en el orden de sucesión al trono de Francia. Y Luis XII, que todavía no tenía descendencia de ningún tipo, porque hasta entonces había estado casado con Juana la Renga, justamente lo va a llamar como heredero presunto, digamos, o heredero sí, tentativo. Y de hecho, como ya vimos, aunque Luis se va a casar con Ana de Bretaña al año siguiente, con la viuda de su antecesor, no va a tener hijos varones, porque ya vimos los problemas que tuvo Ana para tener descendencia varón. Pero sí va a tener una hija, que ya mencionamos, que es Claudia de Francia. Claudia de Francia y de Bretaña, ¿sí? Claude, que va a ser la única descendencia que va a dejar Luis XII y Ana de Bretaña, que va a ser heredera de Bretaña, porque Bretaña no tenía ley sálica, entonces las mujeres heredaban, pero no de Francia. Como heredero de Francia solamente quedaba este joven Francisco de Angoulême. Y efectivamente, Luis XII va a casar a Francisco con su hija en 1514, pocos meses antes de morir. Para entonces, el pequeño condecito de Angoulême se había convertido en un gigante de 1,98 m de estatura, una estatura absolutamente extraordinaria para el siglo XVI, musculoso, atlético y con una simpatía y encanto personal increíbles. Esto es algo que han rescatado muchas personas que tomaron contacto con Francisco I en vida de él, que era una persona encantadora, muy extrovertido, muy agradable. Y efectivamente, el 1 de enero de 1515 va a morir Luis XII. Así, ese 1 de enero de 1515, Francia va a empezar un nuevo año con un nuevo rey de una nueva rama de la dinastía, con un nombre completamente nuevo, que es Francisco, porque nunca había habido un rey en Francia, cosa notable, que se llamara Francisco, o sea, que se llamara como su pueblo. Porque Francisco, François, en francés quiere decir francés. Con lo cual, digamos, todo auguraba un excelente reinado para este joven de 20 años, Francisco. Por otro lado, Luis XII había legado una Francia que, más allá de los retrocesos de los últimos 2 años, digamos, o 1 año y medio de reinado, en el que vio, bueno, la invasión inglesa, que solamente se pudo parar con un tratado de paz y con el matrimonio entre Luis XII y la hermana de Enrique VIII, y la pérdida del Ducado de Milán. Sin embargo, Francisco heredó un reino muy próspero, porque Luis XII, que había sido un monarca extremadamente popular, porque de hecho había reducido los impuestos a algo así como un 10% de lo que eran, porque recordemos que los reyes anteriores, desde Carlos VII, pasando por Luis XI y terminando con
Carlos VIII, habían ido subiendo y subiendo y subiendo los impuestos, hasta ser digamos, una carga bastante insoportable para la población. Pero Luis XII, gracias a sus posesiones italianas, la conquista del Ducado de Milán, etc., había logrado financiarse en buena medida con el producto de estas posesiones italianas, de manera que había reducido de una forma espectacular la carga fiscal, al punto que va a ser proclamado, si mal no recuerdo, en 1507, por los Estados Generales, con el título honorífico de Padre del Pueblo, Le Père du Peuple, con el cual es conocido modernamente por los historiadores. Y de hecho, Luis XII además había sido un rey que se había sustentado mucho en los Estados Generales para gobernar, y mucho más que en la nobleza y en el clero, en el tercer orden, o sea, en la burguesía, los artesanos, la gente común. Con lo cual, como les digo, Luis XII había sido un monarca sumamente popular. Y había legado una buena situación fiscal y una buena situación financiera y una buena situación de bienestar, que auguraba, como les digo, en todo sentido, un excelente reinado a Francisco I. Bueno, como les digo, con Francisco I, Francia se va a convertir en la capital cultural de Europa. En primer lugar, y antes que nada, Francisco I va a ser un monarca mecenas, un monarca que va a dar un importante impulso cultural a Francia, que, como les digo, la va a llevar a ocupar el puesto número uno, digamos. Por empezar, tenemos, por supuesto, la transformación de los antiguos châteaux forts, de los castillos fortaleza, o sea, de lo que nosotros en español llamamos castillos propiamente, en los châteaux, en los palacios del río Loria, en la zona de Loria, donde tenemos, obviamente, Fontainebleau, Chambord, Amboise y otros castillos famosos, castillos de Loria. Porque en esta época, además, los castillos propiamente dichos, o sea, lo que los franceses llaman Château Fort, habían caído en buena medida en desuso y eran impopulares. Porque por un lado, el desarrollo de la artillería de asedio, los había hecho bastante inútiles, digamos, había fortalezas más modernas, digamos, que los castillos propiamente dicho. Y por el otro, además, tenían mala prensa, digamos, porque pensadores de la época, como incluso Maquiavelo, decían que el tirano es un tipo que vive en el castillo a las afueras de la ciudad y que odia a su pueblo, etc. Básicamente, tenían mala prensa, digamos. Con lo cual, durante el reinado de Francisco I, muchos de estos châteaux forts, de estas fortalezas medievales, de estos castillos medievales, fueron convertidos en estos palacios propios del Renacimiento. Pero por otro lado, además, como les digo, Francisco va a ser un gran mecenas cultural. Va a traer a su corte a figuras descollantes, incluyendo al propio Leonardo da Vinci, que le va a regalar su cuadro más famoso, la Gioconda, o la Mona Lisa, que todavía está en el Louvre. De hecho, hay una tradición que dice que Leonardo da Vinci iba a morir en brazos de Francisco I. Esto es poco probable, pero claramente eran buenos amigos. Benvenuto Cellini, que va a ser el orfebre real. Y también Jean Clouet, obviamente, que es el pintor de la corte, que todos los retratos que ustedes conocen, famosos de Francisco I, fueron pintados por él. Pero también Francia va a producir figuras intelectuales de primer orden en esta época, como el célebre Rabelais, y también se van a fundar instituciones culturales que van a ser modélicas en Europa, como el Colegio Real de Francia, el actual Collège de France, que es una de las instituciones más antiguas y prestigiosas para el estudio de las letras griegas y latinas, ¿no? Bueno. Y como les digo, además, a su ascenso al trono, Francisco va a heredar un ejército bien fogueado, y con su dinamismo inmediatamente va a decidir la reconquista del Ducado de Milán. Y efectivamente, ese mismo año, emulando la hazaña de Aníbal el cartaginés y también antes que él de Carlomagno, que para muchos es el primer rey francés, va a cruzar los Alpes, va a atacar por sorpresa al Ducado de Milán, que a pesar de un impresionante despliegue de mercenarios suizos, que eran los mejores combatientes de infantería en esa época, en una batalla notable, la batalla de Marignan, va a aplastar a los defensores suizos del Ducado de Milán y a otras fuerzas imperiales, y dirigiendo él mismo en persona la carga de caballería,
va a derrotarlos y va a conquistar el Ducado de Milán. Lamentablemente, Francisco no va a volver a poder repetir esta hazaña y pronto las cosas se le van a complicar, especialmente porque en 1516 asciende al trono, juntamente con su madre, Juana la Loca, de España, Carlos I. Y en 1519 se produce la elección imperial, en que los príncipes electores del Sacro Imperio eligen al nuevo emperador, y aunque Francisco soborna a unos cuantos de estos electores, etc., sin embargo, y él mismo se propone como candidato, sin embargo, los electores van a elegir a Carlos, que además ya había heredado de su padre el señorío de toda la parte externa, digamos, de lo que había sido las posesiones del Estado borgoñón, o sea, de la parte imperial, digamos, del Estado borgoñón, los Países Bajos, el Franco Condado, etcétera, etcétera. Con lo cual, Francisco I ahora se va a encontrar enfrente a un enemigo formidable, que es Carlos I de España y Carlos V de Alemania, que controla, por un lado, España, que pronto encima va a empezar a recibir los fabulosos recursos de oro y plata traídos de América por los españoles del Nuevo Mundo, y por el otro lado es señor de los Países Bajos y Sacro Romano Emperador. Con lo cual, digamos, ya Francia no es la primera potencia militar de Europa, como lo era al momento del ascenso de Francisco I, y evidentemente va a contar con un enemigo formidable. De hecho, ya en 1522, una fuerza militar aliada, hispano-imperial y papal, va a recuperar el Ducado de Milán. Francisco reacciona rápidamente y en 1524 va a lanzar un contraataque. Pero en febrero de 1525, en la batalla de Pavía, va a sufrir su primer y probablemente su mayor revés, que va a ser derrotado completamente por los españoles e imperiales y va a ser capturado, lo cual es una verdadera tragedia. Francisco, bueno, va a ser conducido cautivo a España. Carlos V, el emperador, va a reclamar las antiguas posesiones que le hubieran correspondido a su padre y de las cuales había sido despojado su abuela, María de Borgoña. Esto es el Ducado de Borgoña, o sea, la Borgoña francesa, la Borgoña que era un apanazgo, como yo les dije, y los condados de Artois y Flandes. Pero además estaba el tema del rescate del rey. Este se va a fijar una suma astronómica, 2 millones de ecus de oro, que si bien se va a reducir más tarde a 1.200.000, era una suma fabulosa que realmente iba a postrar la economía de Francia durante varios años. Francisco es intercambiado por sus dos hijos, que van a quedar como rehenes en España, y encima, cuando él vuelve a Francia, en lugar de cumplir con el tratado, va a decir que le hicieron firmar cualquier cosa estando cautivo, que su voluntad no fue libre, va a repudiar el tratado y se va a poner a armar la Liga de Cognac, que a pesar de su nombre no es ninguna sociedad de bebedores, sino que es una liga militar contra Carlos V, que va a reunir a Francisco y a varios príncipes italianos, notablemente, bueno, Florencia, Venecia, Milán, y que eventualmente incluso en una jugada diplomática muy original para la época, muy, muy osada, va a incluir nada menos que al otro mayor emperador del mundo, junto con Carlos V, que era nada menos que Solimán el Magnífico, el sultán otomano. También en esta época, Francisco I se lanza a competir con España y Portugal en América. Y es la época de las exploraciones de Jacques Cartier, el descubridor del Canadá. Bueno, así vemos que Francia en sus peores momentos siempre saca energía, tiene como una especie de genio eterno que le permite recuperarse de una manera espectacular en sus momentos de mayor adversidad. También Francisco sella una alianza con la Liga de Esmalcalda, que eran los príncipes protestantes alemanes que se oponían a Carlos V, con lo cual finalmente el emperador negocia con Francisco, cede la Borgoña, que además los estados generales de Borgoña se habían negado a dejar de pertenecer a Francia, reduce, como les dije, el rescate, y finalmente los príncipes pueden retornar con su padre. En 1536, además, muere Francesco, el último duque Sforza de Milán, aliado, como vimos,
de Francisco I, y Francisco I inmediatamente lanza una campaña espectacular para recuperar el Ducado de Milán, con un ejército enorme de 40.000 hombres. De hecho, ocupa el Ducado de Saboya y se detiene en la frontera lombarda para negociar términos con el emperador. Esta vez, por intercesión papal, se llega a un acuerdo, pero la guerra se va a producir entre 1542 y 1544, y finalmente se sella la paz de Crepy. Francisco va a conservar Saboya, que es la actual Savoie francesa, y su segundo hijo, Carlos, recibe la mano de una de las hijas del emperador y el Ducado de Milán en apanajo. Las acuñaciones de Francisco I son muy, muy complejas. Es un reinado bastante largo, pero que además vio la introducción de muchos tipos diferentes. Y de hecho, más de 32 secas, o al menos 32 secas según mi cuenta, acuñaron moneda en este reinado, con lo cual el sistema de marcación por puntos secretos se volvió obsoleto y fue necesario introducir un nuevo sistema de marcación de las secas que se va a basar en letras, que no tienen que ver con la inicial de la seca, sino que son letras en un orden A, B, A es París, B es Rouen, etcétera, etcétera. Casi podríamos decir de importancia. Este sistema de marcación va a perdurar en Francia, mayormente con las mismas letras, hasta el gradual cierre de las secas provinciales a lo largo del siglo XIX, con la aparición del ferrocarril, que ya hace innecesario que hubiera una seca en cada ciudad de cierta importancia, hasta que en la década de 1870, no me acuerdo exactamente en qué año, pero creo que 1874 o 78, cierra la última seca provincial, que es Bordeaux, que desde esta época, desde la época de Francisco I, usaba la K como marca de seca. Las acuñaciones de Francisco I pueden dividirse mayormente en cinco periodos o grandes emisiones. Las monedas del primer periodo, que verdaderamente son muy raras, no las vamos a tratar acá, son una continuación directa del último tipo introducido durante el reinado de su antecesor, Luis XII, es decir, las monedas con el puerco espín, o porque pic, el ecu o porque pic, y douzain o porque pic. Este periodo cubre solamente el año 1515 y probablemente unos meses del año 1515. Sin embargo, las monedas vienen ya a nombre de Francisco I. En el segundo periodo ya se introducen tipos más neutrales, digamos, o sea, ya sin el puerco espín, y generalmente la cruz en reverso, cruz flordelizada, típica del ecu o soleil, no tiene cantonamientos, no tiene las F, las lices, etcétera, que van a aparecer en las emisiones sucesivas. El tercer periodo, que arranca en 1519, ya sí va a ser el periodo más largo y principal de las acuñaciones, y este sí va a haber gran cantidad de variedades, variantes, tipos menores, digamos, que cubren tanto un largo periodo de tiempo, porque este periodo va a durar hasta 1540, como una gran variedad de secas. El tercer periodo, que es muy breve, porque cubre entre enero y de 1540 y marzo, creo, de 1541, es el denominado de las acuñaciones de las monedas aux salamandres, o sea, con las salamandras, que ya vamos a comentar, que era el emblema personal de Francisco I. Y el quinto y último periodo, que arranca justamente en el año 1541, en marzo de 1541, es el denominado de las monedas à la croisette, con la crucecita. Las letras de la seca se van a introducir en el periodo de las monedas con las salamandras y van a continuar de ahí en adelante, o sea que todas las monedas de la serie à la croisette, con esta crucecita plana en el reverso, tienen la letra designadora de la seca. Bueno, omitiendo así las monedas del primer periodo, primera emisión, pasamos directamente a las de la segunda emisión. Y acá tienen un ecu de oro del Delfinado. En verdad, esta moneda es una seca incierta porque tiene una marcación irregular de puntos. Tiene punto sexto y punto doceavo, o sea que no sabemos de qué seca es. Pero fíjense que en principio una moneda de la segunda emisión sería acuñada entre 1515 o fines de 1515 y 1519. Pero en verdad, en el Delfinado, las monedas del primer tipo se acuñan hasta 1528. Y esta moneda es una acuñación del año 1528 por la marca inicial que tiene,
la coronita. En verdad, las monedas de la segunda emisión o de segundo periodo son bastante escasas también, como lo son, bueno, ya bien raras las del primero. En el siguiente periodo, que empieza en 1519, el ECU va a ser reducido ligeramente de peso, a 3,44 gramos, y de fino, a 958 milésimas, es decir, 23 quilates. Dado que Bretaña siguió en unión personal con Francia, porque Francisco I estaba casado con Claudia de Bretaña, los ECUs y blancos de Bretaña van a continuar acuñándose con los emblemas de Bretaña, o sea, con las colas de armiño en las secas bretonas. También las secas delfinales van a acuñar con tipos diferentes, sucesivos, pero siempre con el cuartelado de Francia y el delfinado, o bien con el escudo cuartelado de Francia y delfinado. Los testones de Francisco I son un capítulo complejo. De hecho, se conocen, si mal no recuerdo, 28 tipos diferentes para las secas principales del reino, algunos muy raros y solo acuñados en algunas secas, si bien algunos otros, como el tercero, el cuarto, el decimotercero, el decimocuarto y el decimonoveno, son bastante comunes. Las secas más comunes son París y Lyon, que, por un lado, era la principal plaza financiera del Reino de Francia en esta época, y por el otro, además, recibía, vía Italia, parte de la plata que los españoles empezaron a traer a América, sobre todo a partir de mediados del siglo XVI. En 1521, la pureza de la plata del testón fue reducida a 11 deniers y un cuarto argent Leroy, equivalente a 898 milésimas. A los tipos principales del Reino de Francia hay que agregar los tipos especiales acuñados por las secas en Bretaña con los armiños y los tipos especiales de las secas del Delfinado. Cada uno de estos, además, tienen respectivamente sus propios distintos tipos o variedades sucesivas. El Blanc o Douzan temprano es escaso, que es el Douzan o Coronel, y es muy parecido entonces a los reinados anteriores. Y lo mismo la moneda negra, que va a incluir inicialmente el Ardi, pero que después más que nada se va a centrar en el Liard, y cada vez se van a ramificar más las especies locales de denier, como el bretón con el armiño, el bordolés, el patac provenzal, el coronat provenzal, etc. Del mismo modo que Luis XII tomó el puerco espín como su emblema personal, Francisco I va a tomar la salamandra como su emblema personal. La salamandra es un animal mitológico del bestiario medieval, que se lo asocia con el fuego. De hecho, es un animal que vive en el fuego y que no solo no se hace daño con el fuego, sino que además se nutre del fuego. O sea que es un animal providencial, es un animal mágico, por cierto. Y justamente en esta capacidad de producir, de encender el fuego y de extinguirlo, va a ser lo que va a tomar Francisco como su emblema personal y también como su lema. Nutrisco et extinguo. Yo nutro y yo extingo, o sea, refiriéndose al fuego. Porque se dice que este rey, tan energético de Francia, tenía la capacidad de nutrirse del fuego, de nutrirse del peligro, de nutrirse de la guerra y también de extinguirla a su voluntad, digamos. Por ordenanza del 24 de enero de 1540, entonces, se van a introducir el ECU o salamandre y el Douzan o salamandre, o sea, el ECU con las salamandras y el Douzan con las salamandras, que como se van a acuñar durante un año y pocos meses, solamente son monedas bastante escasas. Pero en este periodo es cuando se introducen las letras designando los talleres, que en adelante se van a encontrar en las monedas francesas. La quinta y última serie de monedas del reinado es la conocida como à la croisette, que se caracteriza justamente por esta cruz plana en el reverso. Y fue introducida por ordenanza del 19 de marzo de 1541. Esta serie marca una mutación, o sea, una devaluación de la moneda de cuenta, respecto de la moneda de oro y de plata fina, con el ECU que va a pasar a 40 sueldos y el testón a 11 sueldos y 4 dineros, valor que aunque se va a mantener durante el reinado siguiente. Esta cruz no aparece en los testones de la época, pero sí los testones van a conservar la letra que designa el taller, introducida desde la serie anterior en 1540. Tampoco existen testones con la salamandra. Los testones son las piezas más complicadas de fechar en este reinado, dado que algunos de los tipos no tienen un sentido cronológico,
porque tal vez se debe haber dejado libertad a los grabadores. De hecho, recién bajo Enrique II se va a crear el cargo de Graveur General, que va a producir los cuños en la ceca de París para remitir a las locales. En plata baja o vellón blanco, el Douzan cae ahora a un peso de 93 y 1 octavo piezas por marco, lo que rinde unos 2,68 gramos, y a un fino de 3 dineros 16 granos, o sea, unas 292 milésimas. La moneda negra en este periodo va a incluir sobre todo el liard y el tornés doble y sencillo, que ya parecen a primera vista acuñados en cobre, si bien contienen respectivamente, según la orden legal, 2, 1,5 y un dinero de plata Argent Leroy, equivalentes a 179, 119 y 79 milésimas. Una de las características del reinado de Francisco I, de este rey tan amante del arte, es la gran cantidad de ensayos de piezas bastante espectaculares que existen, lamentablemente todas muy raras. Fíjense, por ejemplo, un triple testón, que sería probablemente unos 39 gramos, el peso prácticamente de un ecu de oro, pero en plata, ¿no? Que, bueno, ya se venían haciendo en esta época las primeras monedas tamaño tálero, tamaño dólar, ¿sí? Pero, bueno, como mucho, las monedas más comunes son las de siempre, por ahora. El ecu de oro, el testón, ¿sí? Vamos a ver algunas de esas monedas. Bueno, para empezar tenemos un ecu au soleil, un ecu au soleil. Como ya les dije, hay muchos tipos de monedas, hay muchos tipos de ecu, muchos tipos de testones. Pero el ecu au soleil, como siempre, con el escudo coronado de las lices, el sol arriba, un poquito confuso en este ejemplar. Y bueno, este tipo de ecu en el reverso tiene la Croix Fleur de Lys, la cruz flordelizada, cantonada de la cifra real, la F, y las lices. Y este ecu en particular, cosa notable, les diré que lo compré en Turquía, se lo compré un turco, paradójicamente por esta época aliados de Francia. Sin embargo, esta moneda fue acuñada en Bayonne, en el País Vasco francés. Y eso lo sabemos porque, si ustedes se fijan, tiene la cruz inicial, la D, que es la inicial del monedero, y un ancla, que es la marca de la ceca de Bayonne. Ecu au soleil del quinto tipo, tercera emisión, con la marca del ancla. A ver, bajo de mi dedo, que es la marca de Bayonne, que en el País Vasco francés, que es un puerto además, por eso el ancla. No lejos de Bayonne está La Rochelle, que era el principal puerto del Ducado de Aquitania en época del dominio inglés, y este es un douzain, sueldo de vellón, plata baja. En realidad, en esta época se considera vellón, los franceses consideraban vellón a las monedas de, bueno, demi tournois, doble tournois y liard. Las monedas, el douzain y el sixain, eran consideradas como monedas de argent affaibli, o sea, de plata baja. Y este es el douzain a la croisette, con la crucecita en el reverso, dentro del cuadrilobo. Y específicamente esta moneda lleva la marca H, o sea que, ustedes ya saben, es posterior a 1540, y de hecho, al ser de la serie a la croisette, es posterior a 1541. La H debajo del escudo, que es la marca de la ceca de La Rochelle. Otra, también de la misma zona, Burdeos, con la K debajo del escudo,
mismo tipo, misma época, 1541-47. Y también la Douzan du Dauphiné, la Douzan del final, ¿eh? O sea, la Douzan del Delfinado, ¿eh? Con el escudo cuartelado, con lices y delfines, mismo tipo. Fíjense, esta moneda lleva la Z debajo del escudo, que si mal no recuerdo es la marca de la ceca de Grenoble en el Delfinado. Comparen qué miserable se ve el liard, ¿eh? La pieza de 3 deniers, que valía el cuarto del Douzan. En este caso se llama el liard à l'F, o sea, el liard con la F. Ahora, esta moneda en particular, que es un liard de la misma época, tiene la marca V corta debajo de la crucecita. La misma crucecita que las otras, la marca de la V corta. Ahora, recuerden, para esto me gasto tanto en las introducciones históricas, que Francisco I va a ser quien va a ocupar el Ducado de Saboya. Y esta moneda está acuñada en la capital del ducado, en Turín. Así que esta ciudad, que fue la primera capital de Italia cuando Italia se independizó bajo Garibaldi y Vittorio Emanuele II, en esta época era una ciudad francesa. Otro, liard à l'F couronné, el liard con la F coronal, como el otro, como el anterior. Esta moneda realmente parece mentira que tenga el contenido de plata que dicen que tiene que tener, porque realmente se ve casi como de bronce. ¿Sí? Pero bueno, con la crucecita, esta moneda acuñada en La Rochelle. Double Tournois, moneda ya muy devaluada en esta época, como pueden ver. Parece de bronce, pero tiene algún contenido de plata. Tiene algo así como un 8%. En realidad 79 milésimas. Y la versión del doble denier, doble tournois, del delfinado con el delfín debajo de las lices. Dos lices y un delfín en lugar de las tres lices habituales. En este otro ejemplar creo que se ve mejor. Y tiene el puntito que marca la ceca. Tendría que ponerme a contar las letras o comparar con algún dibujo para ver en dónde caería ese puntito para saber exactamente qué ceca es. Y realmente poco común en esta época el denier du Dauphiné, el tournois, el denier tournois, el petit tournois del Dauphiné, con una lis y un delfín en un trifolio, con la crucecita plana en reverso, en un cuadrilobo flordelizado. La última moneda que les voy a mostrar por ahora y la última versión del doble tournois es el doble tournois, es el doble tournois a la Croisette. Crucecita también plana, de la misma época que las monedas de la Croisette. Y la ceca está marcada con una M en este caso. Recuerden, la M es Toulouse, la patria de nuestro Carlitos Gardel en Occitania. Enrique II era el cuarto hijo de Francisco I y de hecho era el segundo hijo varón, con lo cual no se esperaba que reinara. Bueno, vimos en la primera parte de la clase que en 1526 él y su hermano mayor, un año mayor, 8 y 7 años respectivamente, fueron intercambiados por su padre para juntar el rescate y marcharon a un cautiverio en España
Un cautiverio que va a ser muy duro y que de hecho se va a endurecer todavía más cuando el emperador Carlos V se entera que Francisco I, en lugar de acogerse a los términos del acuerdo de rendición que él firmó, está armando la Liga de Cognac y juntando fuerzas para volver a enfrentárseles. Con lo cual, básicamente, los pobres principitos, el cautiverio se les va a endurecer aún más. Cuando ellos parten, Enrique y su hermano mayor, prisioneros a España, el beso de despedida no se lo va a dar su mamá, porque había muerto 2 años antes. De hecho, Enrique queda huérfano a los 5, sino que se lo va a dar su niñera. O sea, como dicen los españoles, su nana. O como lo dicen los franceses, su pouponnière. Su babysitter, digamos. Que era Diana, duquesa de Valentinois. Más célebremente conocida como Diana de Poitiers. En realidad, si ustedes miran la Wikipedia, es muy gracioso porque creen que Poitiers se refiere a Poitiers, a la famosa ciudad de Poitiers, la capital del Poitou, cosa que no es en este caso. Pero es muy gracioso porque la Wikipedia la incluye como una miembro de la dinastía de los Ramnúlfidas. En realidad, nada que ver. El señorío este tiene un nombre parecido a Poitiers y que con el tiempo se convirtió, digamos, en un caso de homonimia, pero queda por el sur, no tiene nada que ver. Bueno, Diana en realidad era por entonces probablemente la mujer más hermosa de Francia. Y de hecho, a los 15 años la habían casado con Luis de Bressé, que era el senescal de Normandía. Luis de Bressé era por entonces un anciano para la época, o sea, 55 años. Y de hecho va a ser justamente, como les digo, la niñera, y luego la institutriz de estos principitos. Se dice que en su cautiverio en España, Enrique II va a leer la novela famosa de caballería española, El Amadís de Gaula, lo cual también es falso, porque si bien El Amadís de Gaula fue publicado creo que en Zaragoza en 1508, hasta 1540 no fue traducido al francés y Enrique II no sabía español. Como sea, esta anécdota, digamos, del Amadís, lo que trata de apuntar es la idea de que Enrique II va a ser un rey que se va a caracterizar por una enorme pasión por la caballería, por los torneos, por las justas, por los caballeros andantes y de hecho va a ser conocido como el último rey caballero de Francia. Cuando en 1530, de hecho, vuelve a Francia y nuevamente queda bajo la tutela de Diana de Poitiers, esta relación, ese beso que seguramente en ese pequeño príncipe huerfanito había causado una tremenda impresión, va a cristalizar en un verdadero amor. Bueno, o sea, a pesar de que, como les digo, Diana tenía 21 años más que él. Diana va a quedar viuda al año siguiente, en 1531, y concretamente, poco después, a los 15, al cumplir 15, Enrique ya va a participar en su pasión, su primer torneo, su primera justa de caballería. Diana, viuda, va a adoptar los colores que se usaban para el luto en esa época, que era negro con ribetes blancos. Y Enrique va a entrar en la lid llevando los colores de su amada, de la mujer que él ama, básicamente que es su pouponnière. O sea, blanco y negro. Y va a descollar. De hecho, era un caballero, digamos, era un combatiente de caballería excepcional. Bueno, Enrique además se va a convertir también como su padre, aunque no un gigante, pero en un joven alto, musculoso, aunque muy diferente en su carácter. Era muy callado, melancólico. Y 2 años después va a morir su hermano mayor, con lo cual va a pasar a ser delfín. Y ya desde entonces va a tomar como amante a Diana de Poitiers. Diana, cuyo nombre, ustedes saben, es el nombre de una diosa romana. Diosa que se asocia con la luna. Bueno, van a ver que en casi todas las monedas de Enrique II, y ahí viene que yo les estoy contando la historia de Diana de Poitiers, si no, realmente no nos interesaría. Es el emblema que él va a escoger, es el de la creciente, el de la media luna, que es una referencia a su enamorada.
Porque, y cuando digo amante, estamos hablando de Francia, o sea, no es ningún amor platónico, quiero decir. Se cuenta que en el primer encuentro entre el joven Delfín, Enrique, futuro Enrique II y Diana Poitier, partieron una cama, o sea, a pesar, como les digo, de que Diana de Poitiers, que en verdad se dice que hasta edad avanzada, hasta los 50 y pico, 60 años, murió a los 66, seguía siendo, parecía 30 años más joven, ¿sí? Y era una mujer recatadísima, muy formal, muy católica, pero, bueno, Enrique II va a tener un solo amor en su vida y va a ser Diana de Poitiers. Y el emblema de la creciente, por un lado, es una referencia a Diana de Poitiers, porque Diana es una diosa lunar. De hecho, en muchas tradiciones, Diana es la luna directamente. Pero por otro lado también, la creciente es un símbolo muy interesante, porque es el símbolo que augura el crecimiento. Es la luna cuando empieza a crecer para alcanzar su cénit, con lo cual es como una especie de promesa a futuro. Bueno, en 1533, Francisco I va a arreglar el matrimonio de Enrique, su delfín, su heredero, con Catalina de Medici, la sobrina del papa reinante, sobrina nieta del papa reinante por una cuestión de alianzas. En verdad, desde luego que Enrique II no tenía el más mínimo interés en Catalina de Medici y esto amenazaba con dejar sin descendencia al trono de Francia, pero la propia Diana de Poitiers, que además, como les digo, era muy católica, muy religiosa, etc., lo va a estimular para que, bueno, cumpla con sus deberes maritales, que va a ser a desgano, pero eficientemente, porque va a tener 7 hijos con Catalina de Medici. En 1547, entonces, Enrique II va a suceder a su padre, por entonces tiene 38 años, y su gobierno va a marcar un cambio radical políticamente. Va a echar a todos los antiguos asesores, se llevaba muy mal con su padre, eran muy diferentes. Como les digo, Francisco I era un tipo muy extrovertido, muy simpático, y este Enrique II era una especie de melancólico, silencioso, taciturno y enamoradizo, evidentemente. Bueno, un rey que vivió enamorado de su nana toda su vida. Y sin embargo, el reinado va a marcar un nuevo avance de la consolidación del poder real. Y esto, en el punto que a nosotros nos interesa, que son las monedas, lo vamos a notar en la gradual pero definitiva desaparición de todas las especies de los deniers locales, o sea, de los deniers y monedas de vellón negro locales, ¿no? El denier de Bretaña con el ermiño, el patac provenzal, el coronat, etcétera, etcétera, el bordelés, etcétera, que van a desaparecer justamente a lo largo de este reinado. Ya al año siguiente del ascenso al trono de Enrique II se va a producir el primer conflicto militar con Inglaterra, porque Inglaterra reclamaba la entrega de María Estuardo, que se había refugiado en la corte francesa en virtud de la Old Alliance, la antigua alianza que unía a Francia con Escocia como enemigos jurados y eternos de Inglaterra. Y además, Enrique II le había prometido, o sea, había prometido a María Estuardo, reina de Escocia, la mano de su hijo mayor, Francisco, futuro Francisco II. Con lo cual estalla el conflicto y es un conflicto en el cual Enrique va a enfrentar a 3 reyes sucesivos ingleses, o sea, a Eduardo VI, a María y finalmente a Isabel I. Y le va a ir bien porque básicamente, entre otras cosas, va a recuperar Calais, la ciudad que los ingleses mantenían en su poder desde hacía más de 200 años, desde 1346 o 47. Además, entre 1551 y 52, Enrique se va a apoderar de Cambrai, capital del Cambresis, y de los llamados 3 obispados, que son Toul, Verdún y Metz, en Alsacia, que van a quedar incorporados a Francia. 3 ciudades muy importantes, que eran ciudades imperiales, pero de habla francesa. Y, por otro lado, el ejército francés también va a estar muy activo en Italia, donde van a apoyar al ducado de Parma, contra los imperiales y contra los españoles, ¿no? Pero luego de algunos reveses militares, el más importante del reinado,
la batalla de San Quintín, en el norte, en el noreste de Francia, Enrique va a buscar la paz con Felipe II, ya por entonces de España, y esta paz, por un lado con Felipe II de España, por el otro con Isabel I de Inglaterra, y esta paz se va a plasmar en los acuerdos de Cateau-Cambrésis de 1559, que más allá de que la guerra empieza bien pero termina bastante mal para los franceses, es un gran logro diplomático. Porque en estos acuerdos Enrique II va a manipular bastante hábilmente, o mejor dicho, sus representantes diplomáticos van a manipular bastante hábilmente a tanto españoles como ingleses, por un lado forjando una alianza con los españoles contra los protestantes, a los cuales, como vimos, Francia hasta el momento había favorecido bastante, y por otro lado, tolerando, digamos, a la protestante Inglaterra. Firman por separado, o sea, es una cosa bastante, bueno, que adelanta bastante por algo, el francés es hasta hoy, se le dice la lengua de la diplomacia, ¿no? Y efectivamente se concretan estos acuerdos que dejan bastante gananciosa a Francia, que va a conservar el Cambrésis y los tres obispados, y también va a conservar Calais. Con la reconquista de Calais, los ingleses dejan de tener un puerto de desembarco automático en Francia, con lo cual esta reconquista, y ratificada, como les digo, por los acuerdos de Cateau-Cambrésis, es cosa no menor, porque a partir de entonces ya no se van a volver a producir invasiones inglesas en Francia. La paz con España y con su aliado, Duque de Saboya, se va a ratificar con un doble matrimonio. Enrique II le va a dar la mano de su hija a Felipe II y la mano de su hermana al Duque de Saboya. Y para celebrar esta paz y esta feliz alianza matrimonial doble, Enrique quiere hacerlo con aquello que más le gusta, que es un torneo de caballería, o sea, una justa. A pesar de que el astrólogo del Papa ya advirtió que el rey debería abstenerse de intervenir en justas durante ese tórrido verano de 1559. Mucho más serio y mucho más famoso desde el punto de vista esotérico, tenemos además, obviamente, la predicción de Nostradamus, el profeta más célebre de la Edad Moderna, que en su Centuria 1, cuarteta 35, dice: Le lion jeune le vieux surmontera en chambellique par singulier d'elle, dans cage d'or le jeu le crèvera, de pleuille un, puis mourir, morte cruelle. Efectivamente, Enrique, a pesar de todas las advertencias, va a entrar en la lid, nuevamente llevando los colores de su vieja amante, el blanco y el negro. Va a tumbar a un primer caballero, va a tumbar a un segundo caballero y finalmente va a tener un choque con el capitán de su guardia escocesa, Gabriel, conde de Montgomery. Van a romper lanzas, va a quedar en empate y a pesar de eso, y de que obviamente el conde de Montgomery le dice que ya está, que ganó, el rey va a insistir. Sin darle tiempo al conde de Montgomery de cambiar la lanza, que estaba astillada. En el segundo choque, la lanza de Montgomery choca contra el escudo, astillada, se parte y entra por el yelmo, penetrando en una doble herida, dos heridas en una, dice Nostradamus, en el yelmo, que según se dice era dorado, o llevaba la corona del rey, y le va justamente a penetrar en una doble herida, una por un ojo y otra astilla en el cuello. Muerte cruel, dice Nostradamus. Enrique II va a agonizar durante 11 días. A pesar de que los médicos por un momento parece que lo van a salvar, en medio de dolores terribles, por cierto. Y finalmente, el león viejo, bueno, no era tan viejo, tenía 40 años, pero era mucho mayor, obviamente, que su rival Montgomery. Va a morir.
Y fíjense que tenemos que pensar con un cierto escalofrío que Nostradamus no suele señalar, en principio, eventos menores. Y si bien la muerte de un monarca siempre es una tragedia, evidentemente lo que probablemente está señalando, si tenemos que creer en la profecía, es algo mucho más terrible. Y es lo que va a pasar. Porque no es solamente la muerte de Enrique II. La muerte de Enrique II, un poco como pasó con la profecía del gran maestre de los templarios, Jacques de Molay, 250 años antes casi, va a marcar nuevamente la extinción de la segunda dinastía real francesa, los Valois, que se va a extinguir en 30 años exactos, en medio de la mayor catástrofe política y social, la mayor guerra civil, la más sangrienta guerra civil que va a dividir a Francia en su historia moderna. El reinado de Enrique II va a ser de enorme importancia para la historia monetaria, no solo de Francia, sino también universal, porque bajo Enrique II se va a introducir por primera vez la acuñación mecanizada de monedas. La invención, tanto de la prensa monetaria como de la laminadora de metal, que es necesaria para producir los cospeles perfectamente planos que hay que usar para poder usar la prensa monetaria satisfactoriamente, se va a atribuir a un joyero de Augsburgo, en Alemania, Marx Schwab, probablemente judío, por lo que yo entiendo de este nombre y este apellido. Y de hecho, la historia por medio de la cual, a través de sus agentes, Enrique II se hizo con este invento y se convirtió en el primer rey que va a tener moneda estampada a máquina, digamos, o sea, acuñada en prensa monetaria, es verdaderamente una historia de casi de espionaje, de espías, que está contada, si bien se conocen pocos detalles, y de hecho no es seguro ni siquiera que el nombre del inventor de la prensa monetaria sea ese, está contada en el libro, creo que se llama Coins in History, que a pesar de su nombre bastante lamentable, es un grandioso libro, posiblemente la mejor introducción a la moneda medieval y temprana moderna, de John Porteous, que según mis últimas investigaciones todavía vivía hasta hace poco, tiene como 100 años, y creo que es miembro todavía del comité que elige los diseños de las monedas en Inglaterra. Bueno, digresión aparte, digamos que uno de los dos agentes, uno fue con la bolsa de dinero para comprarle el invento a este joyero, y el otro fue un ingeniero que tenía como misión aprender a usar la máquina, desmontarla y volverla a montar en Francia. Este ingeniero fue Aubin Olivier, que no solamente fue capaz, efectivamente, en 1551, de volver a montar y operar la máquina en París, sino que además es el autor de la invención que mejoró definitivamente la prensa de acuñación, el collar, que básicamente es el cuño para justamente acuñar el contorno, o sea, el canto, mejor dicho, de la moneda, imprimiéndole ya sea una trama de líneas, ya sea una inscripción, ya sea, bueno, diversos diseños, lo cual tiene varias funciones. Una función técnica, porque fija el cospel durante la acuñación, de manera que la prensa pueda hacer presión mejor y la moneda no se corre para ningún lado, ni tampoco se acuña despareja. Y por el otro, además, brinda una protección al canto, de manera que hace imposible que se extraiga metal de los bordes, que como vimos, y ya mencionamos una y otra vez, era un problema gravísimo, especialmente en Francia. Las máquinas fueron montadas en el llamado Jardin des Etuves. El Jardin des Etuves recibía este nombre porque en la Edad Media ahí estaba el baño termal de los reyes de Francia, cerca del Louvre. De hecho, esto era en la Isle de la Cité, donde está Notre Dame, etc. Recibía este nombre, como les digo, porque era el baño termal. Bueno, Etuve es un cognato de estufa. Nosotros en español decimos estufa y justamente es aquello que se podía calentar a voluntad, digamos, ¿no? Pero bueno, hacía mucho que ya no se usaba como tal cosa. Y de hecho, se aprovechó para montar ahí la primera prensa de acuñación. Esta se instaló el 27 de marzo de 1551 y ese mismo año ya se empezó a producir algunos ensayos de monedas. Y se van a continuar produciendo ensayos de monedas en la prensa o el Moulin des Etuves, como se lo llama, el molino monetario de los baños termales, podríamos decir.
Y entre 1552 y 1558 ya se empezaron a acuñar monedas para circulación. Sobre todo testones y medios testones, pero también raros ecus de oro, el ecu o croissant, y Dusan de vellón, que también son bastante raras. Pero el procedimiento era todavía bastante lento y costoso. Y por otro lado, tuvo que enfrentar la oposición del gremio de los monederos, que como les dije, era una guilda, un gremio, una corporación muy fuerte. Con lo cual, a partir de 1558, se abandonó. De hecho, nunca se había dejado de acuñar las monedas a martillo, no solo en todas las secas provinciales o locales, sino incluso en la propia París, a pocas calles de donde estaba instalado el molino mecánico. Y finalmente, en 1558, se abandonó la acuñación mecánica, si bien las prensas siguieron en uso constantemente, para sobre todo la producción de medallas. Y más tarde, recién vamos a ver, bajo Enrique III, volvieron a acuñarse monedas, pero solamente de bronce. El otro rasgo de modernidad que va a introducirse durante el reinado de Enrique II, la moneda, es la introducción de la fecha. Fechas en números arábigos, como se usan ahora en las monedas, que es un rasgo que ya se iba divulgando a través de las secas europeas por todo ese continente. Dado que Enrique era hijo de Claudia de Bretaña, él mismo era duque de Bretaña por pleno derecho, con lo cual desaparece el tipo de los armiños para las secas bretonas. Va a seguir, sí, y de hecho va a seguir hasta el siglo XVII, el empleo de los tipos delfinales para las secas de ese principado, delfinado. Bueno, como pasa con el reinado anterior, la primera serie, digamos, de monedas de Enrique II va a seguir con los diseños de la última serie del reinado de su padre, Francisco I. Esto es, las monedas a la croisette. Si bien ya a nombre de Enrique II. Estas emisiones cubren los años 1547 y 1548. Pero a partir de enero de 1549 se va a producir la introducción de los nuevos diseños, que incluyen ecus y medios ecus por primera vez con el retrato real, al principio coronado, y testones y medios testones con ese mismo retrato coronado. A partir de 1550, sin embargo, se introduce una reforma en el oro y se crea el Henri d'Or. Si bien, paralelamente, la seca mecánica del Molino de París va a acuñar en esta época algunos ecus de un tipo propio de esta seca, el conocido como ecu o croissant, y su medio, y sobre todo testones y medios, y algunos bastante escasos Dusan. Se acuñaron poco más de 100.000 piezas de estos Dusan en el molino. En cuanto a la reforma del oro de 1552, se va a introducir una moneda ligeramente más pesada que el ecu, pesan unos 3,6 gramos, el Henri d'Or, con medios y también dobles. Pero estas denominaciones son exclusivas de este reinado, si bien son las monedas de oro más comunes del reinado de Enrique II. Como los raros ecus de 1549 acuñados a martillo, estos también llevan el retrato del rey, pero a partir de ahora el retrato del rey va a aparecer sin la corona. Al igual que bajo Francisco I, también bajo Enrique II se van a acuñar a martillo, tanto en París como en las secas provinciales, diversos tipos de testones y medios. En los del periodo post-1550, el retrato ya no lleva corona, como vimos pasaba con las monedas de oro. Una de las monedas más interesantes del reinado es esta, conocida como el Gros de Nesle, que no es sino otra versión más del Gros de Roi, la pieza de dos sueldos parisí, o sea, 30 deniers tournois. Esta pieza, de peso teórico 5,73 gramos y de plata de 3 deniers Jean Leroy, o sea, 319 milésimas, recibía su nombre por estar acuñada exclusivamente en el Moulin de Nesle. Otra seca especial ubicada en el mismo emplazamiento en el que actualmente se encuentra la Casa de Moneda de París. Por orden del 31 de enero de 1549, se prohibió la circulación de especies extranjeras en el Reino de Francia. Y para reconvertir todas esas monedas de plata, se abrió esta seca, que a partir de la ordenanza del 25 de marzo de 1550 y hasta el año siguiente, procesó toda la plata extranjera acuñando 4.381.560 de estas monedas.
equivalentes a unas 26 toneladas de pasta monetaria. Bueno, de estas monedas y también de medios grodenesle, o sea, piezas de un sou parisí, o sea, de un sueldo parisí, o sea, 15 deniers tournois. Pero la moneda más común de reinado es sin duda el douzain o croissant, que se llama así por llevar el emblema de las crecientes coronadas en anverso a cada lado del escudo y una cruz formada por crecientes entrelazadas en reverso, que como ya vimos, es justamente el emblema de Diana de Poitiers, adoptado también por el rey. Metrológicamente, esta moneda va a ser idéntica al douzain de la croisette del reinado anterior. Obviamente, existe también la versión del delfinado, del douzain o croissant. El douzain o croissant fue producido en tales cantidades en los primeros años de la década de 1550 que hizo innecesaria la acuñación de esta denominación hasta la próxima devaluación, que va a tener lugar recién en 1572. Y para concluir, digamos que, tal como adelantamos, durante este reinado van a ir desapareciendo, y van a terminar de desaparecer, mejor dicho, las últimas especies de denier locales, ¿no? Como el denier del Hermiño de Bretaña, el Bordolés, el Patac, el Coronat Provenzal, etc. De manera que la moneda negra se va a limitar a simplemente el doble tournois y el tournois, que por cierto, en el reinado de Enrique II, son bastante raros. También Enrique II, ya lo dijimos, tiene monedas, ensayos de monedas espectaculares, muchas hechas por Aubin Olivier en el molino de, en el Moulin de Tours, en el molino de París, la primera seca mecanizada del mundo, monedas tamaño tálero como este, el gran écu o testón, o gran testón, es una moneda que debe pesar unos 40 gramos, 38, 39 gramos, pero estas monedas son mega raras. Después le voy a mostrar un testón con el retrato de Francisco II, si bien no acuñado en vida de él, una moneda póstuma, pero ahora les voy a mostrar una moneda que a mí me encanta, que es el Gros de Nesle, acuñado en París, pero no en la seca de París, si bien que tiene la marca de la seca A, que es la seca de París, sino en el Moulin de Nesle. Una seca especial para producir esta moneda, que fue emitida nuevamente un doble sol parisí, o sea, una moneda de 30 deniers tournois. Esta moneda solamente fue producida por esta seca, por eso se la llama así. Tiene esa cruz flordelizada tan bonita en el centro, la marca inicial es la corona, la leyenda religiosa, sit nomen domini benedictum, y en el reverso, la inicial coronada de este rey, Enrique II. Esta moneda tiene un teórico de 5.73 gramos y está acuñada en plata baja de 319 milésimas. La moneda más común del reinado es sin duda el douzain o croissant, la docena de las crecientes, la pieza de 12 deniers tournois con las crecientes que ya expliqué. Son una referencia al mismo tiempo a Diana de Poitiers, la amante del rey, y también a su idea de la promesa de crecimiento, de un reinado que empieza en una media luna y termina en una luna plena. En este caso, 1551, y la seca es la letra B, que se ve un poquito plana, debajo del escudo, que es la seca de Rouen. Rouen, la capital de Normandía. Moneda con teórico de 1,93 avos y medio piezas por marco en plata de 3 deniers, 16 grain a Jean Leroy, 292 milésimas. Otra de una seca menos común. Como la anterior, esta moneda bien podría haber estado en el bolsillo, y también como el Gros de Nesle, seguramente pudo haber estado en el bolsillo de el profeta Nostradamus. Tiene la C debajo del escudo, es la seca de Saint-Lô, no lejos de la anterior. Y fíjense que el reverso siempre tiene esta cruz formada por crecientes,
una cruz formada por crecientes entrelazadas y con terminales flordelizadas, cantonada de las siglas, de las cifras, perdón, H y coronitas, con la leyenda usual de las monedas de plata, ¿sí? Nomen Domini Benedictum, en este caso 1552. Esos simbolitos raros que ven delante de las fechas o al comienzo de las leyendas en algunos otros casos son las marcas personales secretas del maestro monedero de la ceca en cuestión, del maître de monnaie de cada atelier, de cada taller. Bueno, retomemos la parte histórica y veamos qué pasa con los hijos sucesores de Enrique II. Enrique II, para trazar un paralelismo con Felipe IV, Felipe el Hermoso, la anterior extinción de la dinastía real francesa, Enrique II no va a dejar tres sino cuatro hijos varones legítimos. Y aún así, también la dinastía Valois, esta segunda dinastía real francesa, se va a extinguir en un lapso de 30 años. La muerte de Enrique II va a abrir un periodo en que van a ir cada vez en crecimiento, cada vez en mayor tensión, las rivalidades entre católicos y hugonotes. Los hugonotes eran los calvinistas, es decir, los protestantes. Por un lado, los católicos, que van a estar encabezados por Francisco, duque de Guisa, y su hermano, el cardenal de Lorena, que este Francisco además era el regente del nuevo joven rey, Francisco II. Y estos Guisa, además, eran parientes políticos de la Casa de Francia, de la Casa Real Francesa, porque la reina, o sea, la esposa, la consorte del nuevo rey Francisco II, María Estuardo, María de Escocia, era hija de, o sea, la madre de ella era una Guisa. Y por otro lado, los protestantes van a estar encabezados por Antonio, rey consorte de Navarra, y su hermano Luis, príncipe, el príncipe Luis, que eran borbones. Y los borbones son una rama cadete de la Casa de Francia, pero no de los Valois, o sea, de los capetos, si quieren decirle así. Bueno, esto va a llevar a una serie de conflictos, en total 9 conflictos en realidad, que se las llama las guerras de religión, que van a ensangrentar a Francia durante un periodo de 31 años. A pesar de que, como les digo, Enrique II va a dejar 4 hijos, 3 de ellos van a reinar, uno va a morir antes de llegar al trono, digamos. Sin embargo, la figura dominante de este periodo no van a ser los reyes, o sea, estos 3 hijos, sino su madre, o sea, Catalina de Médicis, que de hecho va a ser regente a partir de 1562, y a la que se la conocía como la Reina Negra. Obviamente, porque desde la muerte de Enrique II, Catalina de Médicis va a vestir siempre de luto, hasta su muerte también. Pero también porque se le conoce, o al menos así se rumorea, digamos, un cierto interés en las ciencias ocultas. La realidad es que estamos en el siglo XVI, y sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI, que es la época del ocultismo, pero a full. En esta época tenemos un montón de monarcas ocultistas en todos lados, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que sí se sabe que consultaba astrólogos, uno de ellos aparentemente era Nostradamus, que le hizo un amuleto, un supuesto amuleto de conjuros, que está representado en un dibujo, en un libro sobre ella. Bueno, en el trono vamos a tener en primer lugar a Francisco II. Bueno, Francisco II era un joven poco brillante y bastante enclenque y enfermizo. De hecho, cuentan que durante la ceremonia de coronación, cuando le colocaron la corona sobre la cabeza, trastabilló por el peso de la corona. Este hecho se convertiría en un presagio de lo que iba a ser su reinado, que de hecho va a ser efímero en realidad, porque
En noviembre de 1560 se va a agarrar una tremenda otitis y que se le va a complicar con una infección cerebral que lo va a llevar a la tumba al mes siguiente, en diciembre de ese año. Va a ser sucedido en el trono por su hermano menor, o sea, por su hermano siguiente, que va a subir al trono como Carlos IX. Carlos IX, que era un nenito de solamente 9 años, su hermano murió a los 16, subió a los 15, murió a los 16, Carlos IX va a subir con tan solo 9 años. A partir de acá, la regencia va a quedar en manos ya de Catalina de Medici. Y las cosas se van a complicar enormemente a partir de 1562, en que efectivamente empiezan los conflictos armados entre protestantes y católicos. Estos se van a desatar primeramente con la masacre de Vassy en 1562, como les digo, que va a desatar la primera guerra entre protestantes y católicos, y que de hecho no vamos a tratar en mucho detalle en esta clase porque estoy tratando de ponerme un límite de más o menos una hora y media, una hora cuarenta, y si me pongo a contar las guerras de religión de Francia acá, aunque sea en un detalle mínimo, no, me voy a ir un video de 3 horas. Pero bueno, este hecho, digamos, es el que desata el primer conflicto armado. Bueno, y resumiendo, porque después ya nos vamos a dedicar en la próxima clase a las guerras de religión, al reino de Navarra, de la Baja Navarra, a los hugonotes y a los borbones, que van a ser los que efectivamente los reyes borbones de Navarra van a terminar siendo reyes de Francia, como van a ver. Bueno, digamos que sí, que bueno, estos conflictos se van a extender durante 31 años, van a dejar destruida Francia, van a intervenir ejércitos extranjeros en Francia en esta guerra civil, obviamente España, ya entonces unida a Portugal, pero también el Imperio y el Ducado de Saboya por los católicos, y por otro lado, obviamente Navarra, para los protestantes, y también aliados con Inglaterra y Escocia. Con lo cual, y además enormes bandas de mercenarios, sobre todo suizos, por supuesto. Con lo cual, digamos, Francia va a quedar arrasada. Bueno, las tensiones van a alcanzar sus puntos más álgidos con el asesinato del duque de Guisa a manos de los protestantes en febrero de 1563 y con la llamada Masacre de San Bartolomé, que se va a producir entre el 23 y el 24 de agosto de 1572, poco después del casamiento de Enrique, el nuevo rey de Navarra, con la reina Margot, con Margarita de Valois, la hermana de Carlos IX. Esta masacre va a ser justamente instigada por Carlos IX, que luego de eso va a tener una especie de nervous breakdown, como dicen los norteamericanos, o sea, va a tener un colapso mental y poco después va a morir. De hecho, en 1574 va a ser sucedido por su hermano menor, o sea, por su hermano siguiente, que es Enrique III. En 1573, Enrique III había sido electo rey de Polonia y gran duque de Lituania, porque Polonia, como Inglaterra, tenía un régimen de rey electivo, digamos. En verdad, era como proclamado por el parlamento. Con lo cual, Enrique III va a huir de Polonia para subir al trono de Francia. Y de hecho, en un momento los polacos le hacen saber que si no vuelve para tal fecha, del 1575, van a declarar como una especie de abandono del puesto de trabajo, o sea, van a declarar el trono vacío, y eso fue lo que pasó, efectivamente, porque obviamente Enrique III, que como va a subir al trono en Francia, va a quedarse en Francia y va a reinar en Francia. A lo largo de todos estos conflictos tremendos que se van a producir entre protestantes y católicos, la Casa Real, mayormente la regente y luego reina madre, Catalina de Medici, van a bascular constantemente en su apoyo primero a católicos, luego a protestantes. Y de hecho, Catalina de Medici va a seguir reinando, va a seguir siendo el poder efectivo de la corona, porque Enrique III, a pesar de que, a diferencia de sus dos hermanos mayores, era bastante más robusto y mentalmente más estable, digamos, sin embargo, no tenía el más mínimo interés en reinar. Con lo cual, el gobierno va a quedar en buena medida en manos de Catalina de Medici. Bueno, para 1588, ya con Francia devastada por casi 30 años de guerra civil, la Casa Real ya estaba prácticamente aliada con los protestantes, que además eran sus parientes. Justamente, ese año,
Enrique, el duque de Guisa, el hijo y sucesor de Francisco de Guisa, que como vimos ya había sido asesinado en 1563, fue asesinado por órdenes del rey. La Liga Católica, que era la banda en la cual se habían organizado justamente la facción católica, va a quedar liderada por el duque de Mayenne, que era el hermano menor del duque de Guisa. Y este nuevo líder va a proclamar que el rey tiene que ser depuesto o, en su defecto, asesinado. Y justamente, en el año siguiente, 1589, Enrique III va a ser asesinado por un sicario, un fraile, obviamente un miembro de la Liga Católica. Con lo cual, con Enrique III, su hermano menor, el duque de Alençon, de quien tal vez hablemos un poquito en la próxima unidad, porque vamos a ver los Países Bajos en la próxima unidad y no Alemania como estaba previsto. Vamos a seguir el orden natural que siempre seguimos en este seminario. Había muerto antes, con lo cual, con la muerte de Enrique III, se extingue no solo ya la rama de Angoulême, sino toda la dinastía. Bueno, pasando a las acuñaciones, quiero decir que, antes que nada, voy a ser breve, en primer lugar porque tenemos poco tiempo, si no, este video va a durar 3 horas, y en segundo lugar porque además voy a mostrar bastantes monedas en la parte en vivo, entre comillas, digamos, de esta clase, así que voy a concentrarme en los básicos de las acuñaciones de este periodo. Bueno, en primer lugar, digamos que no hay monedas francesas a nombre de Francisco II. Sí escocesas, como ya vimos, porque Francisco II era rey consorte de Escocia, porque estaba casado con Mary, Queen of Scots, o sea, con María Estuardo. De la misma manera que María Estuardo era reina consorte en Francia. O sea, va a ser el momento en que la Old Alliance va a estar en su máximo esplendor, aunque va a durar muy poquito, porque ya vimos que este rey reinó solamente 17 meses. Así que, lamentablemente, esta unión de jure uxoris, como se dice en realidad, no es unión personal, porque en realidad era una unión en base al consorcio de María y de Francisco, va a ser muy breve. En Francia, las acuñaciones van a seguir a nombre de su padre, Enrique II. Y estas van a incluir, más que nada, bueno, las monedas de oro, doble Henri, Henri y demi-Henri, medio Henri, y los testones de plata. Y medios testones también, claro. Lo que sí hay que notar es que algunas de estas monedas póstumas, digamos, de Enrique II, que además no solamente van a cubrir el reinado de Francisco II, sino el primer año del reinado de su sucesor, o sea, de su hermano menor, Carlos IX, es que algunas de las monedas muestran el retrato laureado. Las acuñaciones póstumas a nombre con el retrato de Enrique II van a continuar a lo largo de todo el año 1561, o sea, ya dentro del reinado de Carlos IX, y recién en 1562 van a empezar las acuñaciones a nombre de este rey. En 1572, Carlos IX va a realizar una devaluación relativamente importante de la moneda de cuenta y de la moneda corriente, ¿sí? Lo cual, como siempre, va a dejar inalterado tanto el peso como el fino de la moneda de oro y de la moneda de plata. Pero, como consecuencia de esta devaluación de la moneda nominal, o sea, de la libra turonesa, tanto la moneda de oro como la moneda de plata van a ser retarifadas al alza. Bueno, justamente, en oro, Carlos IX va a reintroducir el equo soleil, con una definición de 3,37 gramos de oro 23 quilates, 958 milésimas, sustituyendo así al Henri d'Or. Fíjense, en estas monedas, la seca, la letra que designa la seca, suele estar en el centro de la cruz flor delizada en reverso. La moneda más abundante del reinado va a ser el testón de plata, justamente. Y esto marca una tendencia que se va a consolidar en los siguientes reinados, porque cada vez va a haber más abundancia de plata. En realidad, una tendencia en toda Europa, por cierto. Existen varios tipos de testones, según el retrato, según la forma en que está escrita el nombre del rey, que puede ser con la C o con la K, el numeral, que puede ser números romanos, la fecha, que puede ser números romanos, en números arábigos, etcétera, etcétera. Bueno, también hay medios testones, por supuesto. Y en esta época el testón va a ser también retarifado al alza.
pasando de 11 sueldos, 4 dineros, a 12 sueldos. Fíjense también en el reverso, la cifra real puede aparecer como doble K a cada lado del escudo o doble C a cada lado del escudo. Y del testón tenemos obviamente también la versión del delfinado. Carlos IX también va a introducir el Gros de 30 deniers, el doble sou parisis o también conocido como Gros de 6 blancs, que era la pieza del doble sueldo de parisis o 30 deniers tournois y también su mitad. Obviamente, en Vellon la moneda más importante va a ser el Douzain, que se va a acuñar con 2,40 gramos de plata 280 milésimas. De estas monedas también existen muchas variantes, no vamos a pasar a detallarlas, pero en general tienen en anverso el escudo coronado de Francia con las cifras reales a cada lado y en reverso una cruz Fourquet cantonada de coronas y hélices, también con la versión del final que existe de estas monedas. Y finalmente, el liard, que es la moneda de 3 deniers, o sea, un cuarto del Douzain, siendo bastante, bastante raros en este reinado los double tournois y denier tournois. Pero obviamente el reinado más complejo e interesante de estos tres va a ser el de Enrique III, porque además es el más largo. Pero va a ser un reinado que además va a haber muchas creaciones monetarias. Estas creaciones monetarias, estas nuevas especies monetarias que se van a introducir, están marcando la tendencia de la sustitución del patrón oro por el patrón plata, digamos. O, digamos, de la plata como metal monetario principal en detrimento del oro. De hecho, los ecus de oro, que se van a seguir acuñando durante el reinado, los ecus de oro a nombre de Enrique III, son muy raros. Digamos además que si ven la titulatura van a ver que aunque los parlamentos de Polonia y de Lituania despojaron a Enrique del título de rey de Polonia en 1575, él continuó usando el título de rey de Polonia en todas sus monedas. Bueno, en primer lugar, como les digo, tenemos el ecu de oro. En plata, inicialmente se va a acuñar el testón. Y si bien en 1575 el testón va a ser demonetizado, se va a continuar acuñando en algunas secas hasta 1576. Y va a continuar circulando todavía por mucho más tiempo en Francia y sobre todo en su zona de influencia monetaria. De hecho, va a continuar siendo una denominación normal en, por ejemplo, el Ducado de Lorena y otras regiones bajo influencia francesa. Pero, a partir de 1576, se va a introducir una nueva moneda, el franco de plata, que es nada menos que la primera materialización de la libra turonesa en plata, o sea, una moneda de 20 sueldos turoneses, acuñándose además piezas de plata de medio y un cuarto de franco, o sea, piezas de 10 y 5 sueldos turoneses. Bueno, estas monedas tienen todas el mismo diseño, el franco, el medio y el cuarto. Tanto el franco como el medio y el cuarto están acuñados exactamente en la misma pasta, o sea, con el mismo fino. La única diferencia, obviamente, es el peso. Todas estas monedas tienen, como ven, en el anverso el retrato del rey laureado. Ahora bien, hay dos variantes que distinguen los coleccionistas franceses para estos francos, medios y cuartos, según el tipo de gorguera típica del siglo XVI que usa el rey en estas monedas. Cuando tiene la gorguera ancha y fruncida, se llama franc o col fraisé, con el cuello fruncido. Y cuando tiene la gorguera chatita, plana, se lo llama franc o col plat, o sea, franco con el cuello plano. Pero esta distinción es meramente de los coleccionistas, no tiene ninguna importancia en la historia monetaria ni en la metrología de estas monedas, que son todas idénticas. El reverso tiene la cifra real formando el centro de una cruz muy ornamentada y flordelizada, muy del gusto, digamos, manierista de la segunda mitad del siglo XVI. Pero además, a partir de 1578, se va a introducir monedas de plata nominadas en relación con el ecu. El ecu, recordémoslo, a partir de la devaluación de 1572, había pasado a subir en su tarifa a 60 sueldos turoneses, de manera que el cuarto de ecu equivale a 15 sueldos turoneses y el octavo de ecu equivale a 7,5. Estas monedas tienen una cruz flordelizada en anverso, cruz batoné,
flordelizada, y el reverso, el escudo coronado con la marca de valor. El cuarto decu tiene dos palitos o dos pares de palitos a cada lado del escudo, y el octavo decu tiene también el número 8 en la misma disposición. Durante el reinado de Enrique III también se acuñaron varios tipos del gros de six blancs, del grueso de seis blancos, en distintas proporciones de plata. Las hay monedas más livianas, como el gros de Montpellier, que se acuñó solamente en esa seca, que pesa solamente 3,26 gramos, pero está acuñada en plata de relativamente alta, 529 milésimas, y el gros normal, que pesa 4,70 gramos, de plata 319 milésimas. El blanc o douzain, la principal moneda de vellón blanco, se acuñó en el mismo estilo y en el mismo estándar de peso y fino que en el reinado anterior, tanto en su especie normal como en su variedad del delfinado. En algunas variantes, el nombre del rey aparece del lado en el que está el escudo coronado y en otras aparece del lado en que está la cruz. Finalmente, existen muchos tipos de liards, generalmente definidos en virtud de la forma o variante de la cruz. Pero esas monedas las vamos a comentar mejor en la parte en vivo. Lo que sí, tenemos que decir que el reinado va a marcar otra innovación importante, que va a ser la introducción de la moneda de bronce. Porque a partir de ahora, el doble denier tournois y el denier tournois van a acuñarse ya no más en vellón, sino en bronce. Y es más, la seca del Molino de París va a ser reempleada para acuñar las monedas de bronce a partir de ahora. No así las secas, obviamente, provinciales, que también van a producir esta moneda de bronce, pero acuñada a mano. Historia, numismática, arte, romance, esoterismo, misterio. Y ahora encima vamos a toquetear algunas moneditas de verdad. Bueno, vamos a empezar. Yo les dije que tenía un testón con el retrato de Enrique II, pero no es un testón de Enrique II. En realidad, este testón es una de las acuñaciones póstumas a nombre de Enrique II y con el retrato de Enrique II, pero fue acuñado bajo su hijo Francisco II. Rey fugaz, efímero, que no llegó a acuñar moneda en propio nombre ni con su propio retrato, y que gobernó del 10 de julio de 1569 al 4 de diciembre de 1560. Bueno, fíjense, uno a simple vista diría que es un testón de Enrique II, obviamente, pero la verdad es que este testón del segundo tipo, por las marcas de control que tiene, etcétera, fíjense, tiene incluso el símbolo del monedero. La seca es K, Bordeaux. Y es un testón del segundo tipo, y en verdad está acuñado en la segunda mitad del año 1559, que es la fecha que pueden ver ahí. 1559, al final de la leyenda de reverso. Bueno, el escudo con lices coronado. Y la leyenda que encontrábamos en las monedas medievales de oro, pero que ahora la vemos en un testón de plata, que es Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Con las hachas coronadas a cada lado del escudo. Dejamos a este rey tan efímero, que no llegó a tener moneda en propio nombre, en Francia, sí en Escocia, donde era rey consorte con María Estuardo. Y pasamos a su hermano menor, Carlos IX. Bueno, Carlos IX tiene varios tipos de testones que tienen fecha en números romanos, fecha en números latinos, etc. En este caso, también el numeral del rey puede aparecer en números latinos o en números romanos. Y también el nombre del rey puede aparecer como Carolus con C, la forma moderna, o Carolus con K. Bueno, este testón es un testón del segundo tipo, que tiene la característica de tener este retrato juvenil, casi de niño,
en armadura y es de la CK, la misma CK que la moneda anterior, K Burdeos. En el reverso, fíjense, qué interesante. También, en este caso tienen las C coronadas, pero podría tener las K coronadas. Y este ejemplar, en verdad, tiene la fecha en números romanos. Pero fíjense, es como dicen los franceses, una date fauté, porque le falta el milenio, le falta la letra M adelante. En vez de decir MDLX y cuatro palitos, dice DLX y cuatro palitos. 564, que en realidad es 1564. Comparen con este otro testón, una moneda que básicamente está casi sin circular, casi no vio circulación, pero está acuñado con un cuño de anverso muy gastado. Por eso no tiene tanta definición, ni el retrato ni las leyendas. Las leyendas menos, fíjense cómo están. Probablemente incluso el cuño, al momento de acuñarse esta moneda, estaba un poquito oxidado. Pero tiene un brillo tan resplandeciente que me cuesta enfocarla, porque realmente tiene parte del brillo original esta moneda. Y fíjense, ahora la Carolus con la K. Y ahora en el reverso, la cifra real, cómo resplandece esta moneda. La cifra real es la K, no más la C. Y la fecha encima también, completamente distinta que la otra. Ahora en números arábigos, 1565, apenas un año después que la otra. Y la seca es Bayona, Bayón, L. Bayona en el País Vasco, francés. También tenemos el Duzan de Carlos IX. También hay muchas variantes del Duzan. Y estas monedas se acuñaron a partir del año 1572. ¿Por qué? Porque fue el año en que la moneda de cuenta devaluó. Hasta entonces se había mantenido el mismo valor que bajo Enrique II, y en función de eso, simplemente, como Enrique II acuñó una ingente cantidad del Duzan o Croissant, fue innecesario producir. Fue necesario producirlas cuando la moneda de cuenta y la moneda corriente pasó a valer menos, pasó a devaluar ligeramente. Este ejemplar es de 1573. Y es una seca bastante interesante, quería decirles. Este Duzan está acuñado, lleva la marca R. Y está acuñado en la seca, fíjense, abajo del escudo, la R. Un poquito difícil de ver, pero yo la veo bien. Y está acuñado en la seca de Saint-André de Villeneuve-les-Avignon, que no es Aviñón propiamente dicho, sino que era un castillo, una fortaleza que había muy cerquita de Aviñón, pero en territorio de los reyes de Francia. Y era el castillo donde se alojaban los cardenales franceses que tenían que reunirse con el Papa en Aviñón. Que Aviñón era territorio papal, por supuesto, ya lo vieron eso en la clase, un par de clases atrás. Bueno, fíjense la cruz cantonada de lices y coronitas, y del otro lado el lices. Pasamos a nuestro último rey de hoy, Enrique III, rey de Francia y de Polonia, como orgullosamente ponen todas sus monedas. Y esta moneda es un testón de Enrique III. Si mal no recuerdo, los testones fueron demonetizados oficialmente, o cesaron de producirse y fueron abandonados como denominación del sistema monetario francés en 1574, pero durante unos años se siguieron acuñando en algunas secas provinciales, y este es de 1575. En verdad no es una moneda rara para nada. De hecho, los registros nos cuentan que hubo un mise en sac de 449.361 ejemplares. O sea, se emitieron efectivamente de esta fecha y de esta seca, que es T, Nantes, ven la T abajo del escudo, se acuñó esa cantidad, pero esto incluye varios tipos, porque hay cuatro variantes encima de testones de ese año. Bueno, y el testón se demonetizó, ustedes saben, porque se introdujo el franco.
la primera materialización en plata del franco. Una moneda de 14 y pico de gramos. Fíjense que no tengo ningún franco, pero tengo medios y cuartos. Este es un medio franco. Es un medio franco de la ceca de Amiens, que es la X que se ve abajo del busto. La ceca puede aparecer en distintas partes de la moneda, en estos francos, medio francos y cuartos de franco. En este caso aparece debajo del busto. Y la fecha de este ejemplar es 1587, que aparece al final de la leyenda. Con esa H, estamos abandonando el Renacimiento y estamos pasando al periodo ya manierista. Y eso se nota en esa cruz tan recargada, ornamentada, con lises y con floripondios, etcétera. Bueno, pero son monedas que a mí me gustan mucho, ¿eh?, de esta época. Entonces, sería el demi-franc o col plat. Quiere decir que tiene el cuello, la gorguera, plana. Existen o col plat y o col fraisé, que era el caso del testón. Casi idéntico, pero más chiquitito, el cuarto de franco. Este es de la ceca de París y es una acuñación temprana, es de 1577. El tipo es el mismo. Fíjense cómo todavía la ceca de París retiene el puntito como marca secreta. Point 18, punto 18, que se ve ahí debajo de la E de Benedictum. Estas las vamos a ver juntas, si podemos. Fíjense, cuarto de Q y octavo de Q. Quart de Q, huitième de Q. Los dos de la ceca de Nantes. Con la T debajo del escudo. El cuarto de 1589 y el octavo de 1583. Ahora fíjense, ahora vamos a verlas por separado. La única diferencia que tienen estas monedas, además del tamaño y el peso, obviamente, que una es el doble que la otra, es que el cuarto tiene dos palitos de un lado y dos palitos del otro lado del escudo. Son cuatro palitos, o sea, cuatro, quiere decir cuatro piezas por ecu. Y el octavo tiene el 8, 5 y 3. Y las dos monedas tienen visible todavía el punto. Punto marca secreta. Más visible acá, debajo de la I de Henricus, en el cuarto de Q. Con la croix bâtonnée, flor delizada, que es ese tipo de cruz. Bueno, Enrique III acuñó varios tipos de double sol parisi, o de grueso de seis blancos, como también se lo conoce, que es la pieza de dos sueldos parisí o 30 deniers tournois. Este es el primer tipo que, si yo mal lo recuerdo, está acuñado solamente en la ceca de Montpellier, que es la ceca de este ejemplar concretamente. Y este lleva la fecha 1576, que si bien queda un poco fuera del cospel, se ve. Bueno, fíjense que esta es una moneda teóricamente de plata. No de vellón, si bien perdió mucho peso claramente por recorte. Y fíjese que en este caso tienen las tres lises bajo una corona. Ahora bien, el tipo posterior, que es este, de la misma denominación, doble sol parisi, en este caso de la ceca de Rouen, tiene en reverso la cifra real con las tres lises, y no simplemente las tres lises con la corona, sino la cifra real coronada con las tres lises. El reverso es muy parecido. Ahora, esta es una moneda más grande, pero de plata más baja que la otra. Varios tipos de Douzan para Enrique III. Acá tienen un ejemplar de 1577 de la ceca de París, con la A debajo del escudo. En este caso, las H sin corona, a cada lado del escudo de Francia. Y este otro,
con las H coronadas y el escudo cuartelado de Francia y el Delfinado, porque es el Duzon du Dauphiné. Y la seca es Z, Grenoble. Con la cruz cantonada de coronas y delfines en reverso. Y para concluir, los Liards, la pieza de tres deniers. En esta época ya no hay Cisen, no hay pieza de media, de medio duzen, porque realmente es poco práctico, suficiente con acuñar el cuarto de sueldo, o sea, la pieza de tres deniers y la pieza de 12, o sea, el duzen. Fíjense, este es el Liard à l'âge, el Liard con la H. También Liard à la Croix Fleur de Lys, en este caso de la seca de Toulouse, con la M. Y finalmente, otra variedad del Liard, y una moneda que yo adoro, quiero muchísimo. Fue la primera moneda renacentista que tuve realmente. Tardé muchísimos años en saber lo suficiente en numismática para poder clasificar esta moneda. Y la compré en un tacho que tenía don José Sankovici, donde tiraba todas las monedas que él no podía clasificar. Y yo siempre pescaba ahí cosas romanas, medievales. Y pesqué un día este Liard, que en verdad es una moneda que me encanta. Está en muy buen estado, muy buen estado. Tiene una pátina hermosa. Y además es una moneda que, bueno, por mucho tiempo fue mi única moneda, entre comillas, medieval. En realidad es una moneda moderna. Pero... Y yo me acuerdo que cuando jugaba con mi primo y con otros amigos al TEG, que era un juego que había cuando yo era chico de estrategia, siempre marcaba mi capital. Siempre marcaba mi capital poniendo esta monedita en el mapa. Bueno. Así que este es el Liard a la croix vide, con la cruz vaciada, porque si bien, como obviamente, un liard es una acuñación muy muy cruda, ¿no?, una moneda muy chiquitita y muy cruda, fíjense que la cruz flordelizada tiene como una cruz hueca en el centro, y este es de la seca de Montpellier, una moneda que, les repito, una vieja favorita mía. Bueno, y para concluir, tenemos como bono, podríamos decir, bueno, yo no les pude mostrar ninguna moneda acuñada en el Moulin de Zetude. En realidad compré un double denier de Enrique III, pero el francés, el que me lo vendió, se olvidó de mandármelo, me dijo que cuando lo encuentre me lo va a mandar, y eso fue hace como 10 años, o sea que... Pero... Sí, les voy a mostrar una pieza que, si bien es una reacuñación moderna, probablemente de mediados, fines del siglo XIX, es una reacuñación de una medalla, una pieza de oro de 8 escudos de Carlos IX de Francia, realizada con cuños del mismísimo Aubin Olivier. A nombre de Carlos, 1572, y su esposa Isabel de Austria, reina de Francia. Como les digo, estos cuños fueron labrados por Aubin Olivier.